Hoy hemos visitado de nuevo el huerto autogestionado y comunitario de Carolinas. En un escenario repleto de actividades, están promocionando la primera muestra del libre anarquista d'Alacant. Está invitado Carlos Taibo, que dará una charla sobre colapso y decrecimiento. Estamos con Bernat, con Zoraida y con Derek, organizadores de esta muestra del Llibre Anarquista de Alacant. Y yo os quería preguntar, ¿cuál es el objetivo de esta muestra? ¿Cuál es el mensaje que queréis dar? Bueno, yo en cuanto al objetivo, fundamentalmente diría que hay dos. El primer objetivo, como el de cualquier muestra o el de cualquier encuentro del libro anarquista, sería de tratar de proyectar y difundir un poco las distintas ideas anarquistas, tanto sobre la actualidad como sobre su historia, básicamente tratando de, bueno, de intentar extender estas ideas delante, o sea, entre los movimientos sociales o entre la gente que pueda estar interesada. Y también para ese sentido, pues tener los libros, revistas, periódicos que sirven de soporte a esas ideas. Y bueno, como a veces lo del papel hoy en día ya no se estila tanto, ¿no? Pues también está bien hacer algún tipo de evento para que pueda ponerse de moda otra vez, digamos, por así decirlo. Bueno, Zoraida, ¿y esto se queda aquí o es el preámbulo de alguna otro evento en la línea de muestra de libre? No, digamos que esto es parte del preámbulo. Y hoy es un día en el que lo ocupamos entero con la presentación de la muestra. Vendrá Carlos Taibo a hablarnos del colapso, vendrá Carmen Agullo a hablar del libro de Antonia Maimón. Y bueno, también tenemos distribuidoras, están las personas del huerto ecológico. Queremos hacer, digamos, esa pequeña red para seguir en el tiempo. El día 2 tenemos otra charla bastante interesante. Queremos ir haciendo la pequeña red para que nos vayamos uniendo, porque no solo es leer o no solo es un libro, ¿sabes? También lo que queremos hacer es el juntarnos, el debatir, el intercambiar ideas, el que rompamos un poco con la distancia que nos separa a veces. Y la muestra, como viene siendo la muestra, está prevista realizarla en otoño, y esto es, digamos, el pistoletazo de salida. Pues muy bien, Bernat, y bueno, habéis invitado a Carlos Taibo, profesor de la Autónoma de Madrid. Él representa, yo creo que él es conocido por sus conceptos de crecimiento, colapso. ¿Cómo casáis estos conceptos con el anarquismo y qué esperáis de la charla y qué expectativas tenéis al haber invitado a Carlos Taibo? Estos conceptos lleguen totalmente, porque el anarquismo, básicamente Taibo, el seu discurso es que el sistema capitalista, tal com està concebut avui en dia, ens aboca a una destrucció del planeta i a nivell social tampoc tenim un futur gaire clar. Llavors, des d'una perspectiva llibertària, el decreixement significa tornar una miqueta cap arrere, és a dir, no cap al neolític, però sí una miqueta cap arrere, a través, per exemple, l'agricultura de proximitat, que és un concepte que estem desenvolupant aquí, i la idea llibertària de construir petites comunitats en les quals hi ha relacions directes, doncs lliga totalment amb les idees defensades per Taibo. A més, una persona coneguda, i per això l'hem volgut portar aquí, com una manera de donar publicitat a la mostra i a les nostres idees. Bueno, pues esperaremos y estaremos atentos a lo que nos dice. Muchas gracias y que vaya bien. La palabra colapso falta llamativamente de los medios de comunicación y del discurso de nuestros responsables políticos. El colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas tiene un cariz voluntarista en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado. Nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que al respecto hoy, aquí y ahora está a nuestro alcance es abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya. Asumen la forma de grupos de consumo, de ecoaldeas, de cooperativas integrales, de formas de banca ética y social que han ido germinando, o del incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde de la quiebra. Esos espacios
desde mi punto de vista, solo tienen sentido si apuestan por una federación entre sí y por acrecentar su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado. Más allá de lo anterior, admito que sigue abierta la discusión de para qué van a servir. Hay quienes piensan que nos van a servir para esquivar el colapso y hay otros que pensamos que nos van a servir más bien como mecanismo de educación para la etapa posterior al colapso.